El 18 de desembre és el Dia Internacional pels Drets de les Persones Migrants i a Barcelona també hi ha hagut mobilitzacions. Si la crisi ens afecta a totes, les persones migrants la pateixen especialment, ja que, a part de la lluita diària per cobrir les necessitats bàsiques, també han de fer front a l'estigmatització, l'exclusió i la persecució dutes a terme per l'administració. A las 2 hicimos una manifestación que pasó por todo el centro de la ciudad y terminó en el Parlamento, donde participaron diferentes colectivos de población migrante organizada. Estuvo población latinoamericana, el reciente creado Sindicato de Trabajadoras Domésticas, población de África, en fin, que estuvimos todos ahí juntos y juntas para reivindicar que nuestros derechos pues, no se venden ni se subastan. Primero que todo, no celebramos nada, sino que denunciamos. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de la Persona Migrante, Desplazada y Refugiada. Y en diversas ciudades alrededor del mundo, tanto en el norte como también en el sur, se han preparado acciones de visibilización por los derechos de la población migrante. En el Estado español, alrededor de 9 ciudades, se han preparado diferentes acciones para visibilizar y reivindicar, digamos, los derechos de la población migrante en este día. Y concretamente en Barcelona, diferentes organizaciones y el 15M nos hemos organizado para denunciar a lo largo de este día la política racista, xenófoba que se implanta desde el Estado y que afecta a la población migrante de manera especial. Los migrantes, como la población autóctona, están pagando los platos rotos de la crisis, ¿no? De una manera diferente. Las mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, aún más. Entonces estamos denunciando que existe una política de expulsión. Ahora, con el cuento de la crisis, dicen que no cabemos todos. Ya los inmigrantes, parece ser que ellos piensan que somos una mercancía de usar y tirar. Por eso reivindicamos hoy que los inmigrantes no somos una mercancía de usar y tirar. Y que si realmente no cabemos todos, pues que se vayan los políticos y banqueros que realmente fueron los culpables de esta crisis. ¡Sois humanos! ¡Más humanos que estos malparidos que han hecho construir este centro! ¡Somos humanos, negros, que nos ponen aquí! ¡Los blancos viven en nuestros países! ¡Sus hijos, sus primos, sus relativos, sus parientes viajan en nuestros países! ¡Y nosotros no hacemos nada de respetarlos y amarles! ¡Nunca les hemos hecho daño! ¡Nunca ha habido ensartes ni internamientos para europeos! Exactamente, ¿sabes los datos de gente que puede estar aquí o gente que pasa? O sea, una valoración de cuánta gente pasa a lo largo del año. Hace poco salió un informe de una organización que decía que hasta septiembre del 2011, a lo largo de este año, han pasado 1.700 personas y que en este momento hay alrededor de 112 personas internas, encarceladas. Y exactamente violan los derechos humanos, pero ¿sabes en concreto qué hacen? Bueno, primero que todo, existe una política de expulsión que se ve a través de fronteras cotidianas. Hay redadas racistas que hay que recordar que son ilegales, que no se pueden hacer redadas racistas y controles policiales por el tema de la raza. Y por otro lado, lo que cometen las personas migrantes es una falta administrativa, y aquí lo que se intenta es criminalizar a la población migrante y se priva de la libertad. No entendemos por qué por una falta administrativa tienen que estar las personas aquí encerradas en una cárcel y donde se cometen torturas, golpes, atropellos, insultos constantemente. ¿Y qué regulación tenéis vosotros? No pedimos, lo que estamos pidiendo ahora es el cierre inmediato de este centro de extranjeros. El cierre inmediato. Esto no puede existir. Esto es una vergüenza que haya aquí en la Europa de los derechos humanos, en la Europa de la democracia, que haya un lugar como este. Esto es una vergüenza, con lo cual exigimos ya que se cierre. Simplemente queremos añadir que seguiremos luchando diariamente contra las fronteras visibles, invisibles, contra las fronteras cotidianas, por el derecho de las personas migrantes y por el cierre inmediato de esos centros de internamiento para extranjeros.